soy y nada humano me es ajeno. Ante nosotros, unos seres humanos. Y he aquí los dos países, donde viven. En el occidente, México. En el oriente, Tailandia o Siam, como aún se dice algunas veces. Dos países de diferente lengua, diferente religión, diferentes animales, árboles y flores. Pero en ambos países, la gente vive de la tierra y del agua. En ambos países, hay quien está enfermo y quien padece hambre, y hay quienes son fuertes y ríen. Tienen amigos y enemigos. Tienen hijos y quieren que sus hijos sean felices. Este hombre se llama Faustino. Es un indio, un tarasco. Su país es México. Es pescador y vive en una isla en el lago de Pátzcuaro. Siglos atrás, mucho antes de la llegada de Cortés y de sus compatriotas, este lago constituía el centro del gran imperio tarasco. El imperio ya no existe, pero los tarascos siguen viviendo allí. Siguen pescando en su lago. Han conservado sus redes y sus barcas y su amor a la música y al canto. Es día de mercado en Pátzcuaro, y los indios han venido de sus aldeas, de las islas, de las orillas del lago, de las montañas. Vienen a la ciudad, no solo para vender y comprar, sino sobre todo para reunirse, para ver gentes, para mezclarse con la muchedumbre.
procesiones y todo ese tumulto, todo ese ruido. Casi parece una revolución de las de antaño. Pero aquí, en cierto sentido, se trata de una verdadera revolución. Los pasajeros de esta lancha son estudiantes. Pertenecen al Centro de Educación Fundamental para la América Latina. Una especie de escuela normal de un tipo completamente nuevo que funciona a merced a la UNESCO, a la Organización de los Estados Americanos y a los gobiernos de 21 países del Nuevo Mundo. Esos estudiantes visitan diariamente alguna de las islas del lago de Páscuaro. Hoy, la de Faustino. Es una isla donde, desde que se establecieron en ella los primeros pobladores, la vida ha dependido del lago y de las redes, que son el bien más precioso que poseen los isleños. Ahora que los isleños ya conocen a los estudiantes del centro, le dispensan una buena acogida. He aquí Moreno de México y Nelly del Uruguay, Tristán el cantor es de Panamá, y luego Torrico de Bolivia, René de Haití, Violeta de Cuba. Cada uno de estos estudiantes está especializado en alguna materia: agricultura, higiene, enseñanza primaria. Según su especialidad, dependen de una u otra de las instituciones especializadas de las Naciones Unidas, que en un plano mundial se ocupan de los inmensos problemas de la enseñanza, la sanidad, la alimentación, el trabajo y las condiciones de trabajo. Cuando esos jóvenes regresen a sus países, al terminar sus estudios, ya no serán estudiantes, sino maestros de sus compatriotas. El Centro de Educación Fundamental les prepara ahora para esa misión. Los libros y las conferencias desempeñan su papel. Pero los mejores maestros son los pescadores, sus mujeres y sus hijos. En primer lugar, es preciso aprender a conocerles para tratar después de ayudarles. Uno de los estudiantes acostumbra tocar una campana para anunciar la llegada del equipo, que muy pronto se dispersa por la isla. Han venido para comprender a las gentes, su vida y sus problemas. No es posible comprender a las gentes
si antes no se gana su confianza, es decir, sin merecerla. Y para ello hay un medio, la amistad. Ahora Moreno es un viejo amigo de Faustino y su familia. A menudo les da útiles consejos. Por su condición de mexicano, Moreno podrá prestar después una ayuda más activa para resolver alguno de sus problemas. Pero de momento, durante ese tiempo de formación, Moreno aprende más que enseña. Aprende algunas cosas muy sencillas de un hombre que sabe de qué habla. Para Faustino, la vida de hoy, la de mañana, el porvenir de sus hijos, todo depende del lago. ¿Por qué el nivel del agua desciende continuamente? Hace 20 años, las barcas se amarraban a un malecón que ahora se encuentra en tierra firme. ¿Por qué hay menos peces que antes y disminuye su tamaño? Actualmente no es fácil pescar peces grandes que pueden venderse a buen precio en el mercado. ¿Y por qué se ve aparecer fango y algas en lugares donde en otros tiempos el agua era clara y profunda? Esta es la clase de preguntas que Faustino hace a su amigo Moreno, ya que para Faustino se trata de una cuestión de vida o muerte. La vida, la muerte, lo permanente y lo pasajero. Temas de meditación para teólogos, filósofos y poetas. Se trata de problemas que cada país o cada cultura aborda a su manera. Pero en todas partes hay idénticos problemas. Aquí, en Tailandia, la religión es el budismo. El pueblo es por naturaleza alegre y sonriente. Como en Pátzcuaro, el trabajo y la vida dependen del agua y las mismas aguas sirven para el cultivo y la pesca, porque incluso se pesca en los arrozales. Y, como en Venecia, las calles son canales. Se habla del Oriente inmutable. En realidad, el Oriente está sufriendo profundos cambios. Se ven máquinas modernas al lado de los monumentos del pasado. Lo efímero coexiste con lo permanente. Aquí Bangkok, el templo de la aurora. Los tailandeses son también muy aficionados a la música, viejos aires y canciones modernas. Los habitantes de esta capital, tan bella y rica,
conocen las mismas dificultades y los mismos problemas que los de todas las grandes ciudades. Detrás de los barrios residenciales están los tugurios. Y en Oriente también se conoce la tuberculosis. Existen dispensarios y hospitales donde acudir. Pero importa igualmente luchar contra la enfermedad en los hogares y ofrecer cuidados o consejos para que la familia del enfermo pueda defenderse contra el contagio. Incluso en el centro de la ciudad, un bote constituye muchas veces el medio de transporte más cómodo. La gente agradece también la enseñanza que se le ofrece. Aunque sea muy elemental, puede tener gran importancia para la salud de sus hijos, sobre todo si se da amistosamente. Las reglas de urbanidad no son idénticas en todas partes. En Tailandia, el visitante debe dejar sus zapatos a la puerta. Pero los niños son iguales en todas partes. Exigen los mismos cuidados e idéntico amor. Los servicios médicos del gobierno de Tailandia cuentan con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud y del UNICEF, que significa Fondo Internacional de Socorro a la Infancia. Infancia y socorro. Las palabras de mayor significación para cuantas personas reciben ayuda de esas organizaciones. Más tarde, cuando regrese al Uruguay, quizá organice esta clase de socorro. Ahora, en la orilla del lago de Páscuaro, consigue que los niños acepten las tijeras y la máquina de cortar el pelo. Al principio era preciso correr tras ellos, pero ahora aprecian esas sesiones de peluquería, cuya utilidad es innegable. Las bonitas cabelleras azabache esconden a menudo la existencia de colonias muy desagradables. Violeta, la estudiante cubana, es una excelente bordadora y Doña Salud, una alumna excelente.
Se trata de un verdadero aprendizaje, porque los buenos bordados tienen buena salida. Y cuando la pesca no produce mucho, vale más poder disponer de una nueva fuente de ingresos. De reposo y de calma, instantes de quietud completa. Pero ¿cómo estarse quieto cuando se tiene la piel cubierta de tumores tan dolorosos como horribles? En Tailandia hay una enfermedad que se llama pian. Es una enfermedad que se halla extendida en casi todos los países tropicales, que penetra en la sangre y ataca no solo la piel, sino también los tejidos óseos. El pian, contagioso en extremo, puede contraerse en toda edad y existen aldeas donde lo padece el 14% de la población. El pian envenena tanto el espíritu como el cuerpo. Amengua la energía, y con esta se pierde también la esperanza y el placer de vivir. Además, es una enfermedad que siempre se ha padecido y contra la cual se cree que no puede lucharse. No hay remedio ni alivio. Los hombres de ciencia han descubierto hace pocos años que el pian puede curarse por completo en 10 días con una sola inyección de penicilina. El doctor Tawad, jefe de este equipo médico, debe empezar por convencer a los aldeanos de que la penicilina les curará realmente. No siempre es tarea fácil. ¿Cómo pueden creer en un milagro si no lo ven con sus propios ojos? ¡Ah!
administrar las inyecciones, los enfermeros han buscado el método más rápido y menos doloroso posible. Su tiempo es precioso. Hay tantísimas aldeas que visitar. Es preciso ganar de antemano la confianza de los enfermos y vencer su aprensión. La inyección parece mucho peor de lo que en realidad es. Mientras el equipo se encuentra en el lugar donde realiza su trabajo, se aprovecha su estancia para solicitar otros cuidados médicos. Hay otras dolencias menos graves a las que es preciso conceder atención. Los niños no tienen miedo del jabón, que puede ser muy útil, sobre todo si se tiene sarna. En ciertos lugares del lago de Páscuaro, el agua está verdaderamente sucia. Una generación tras otra lava allí la ropa, y no todos tienen la fuerza o la suerte de escapar a las enfermedades que pueden causar las aguas contaminadas. Tampoco aquí, como Violeta está explicando, el uso del jabón hará daño alguno. El jabón, a base de DDT, es particularmente enérgico, pero es preciso frotar pacientemente para que haga efecto. Moreno y sus camaradas no solo celebran entrevistas sobre asuntos graves con los ribereños del lago, a menudo pasan con ellos sus horas libres compartiendo la afición por el básquetbol. Tanto la cancha como el equipo son el resultado de su colaboración. Es mejor hervir el agua, dice Nelly. Es más prudente. Continuará recordando la casa de Faustino, su familia, Angelita, el bebé. Ese bebé parecido al que acaban de visitar las enfermeras tailandesas, con las mismas necesidades y rodeado del mismo amor. Al atardecer, los estudiantes y los pescadores se reúnen para la fiesta. Hay una vieja canción tarasca titulada El tambor de la alegría. ¡Sí!
Anochece. Los estudiantes regresan al centro de Páscuaro mientras Faustino y sus vecinos se embarcan lago adentro. Cada noche, todo el año, toda la vida, la pesca ha de recomenzar, porque la vida depende aquí del agua del lago a la que aún es preciso confiarse. Cuando la noche cae sobre el lago mexicano, amanece sobre los pescadores tailandeses que echan sus redes. Aquí abunda la pesca. Y estos pescadores desconocen las algas que atormentan a Faustino. Pero no es lo mismo en toda Tailandia. Hace tiempo, se introdujeron en el país algunos retoños de jacintos acuáticos para adornar estanques. En efecto, sus flores son muy bellas. Pero las plantas proliferan y se extienden, obstruyen los canales, ahogan la vida en las aguas que cubren. Los campesinos no pueden luchar a golpe de rastrillo contra esa invasión desenfrenada. Pero un hombre de ciencia chino, el profesor Lin, delegado de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, conoce procedimientos más eficaces. La hormona proyectada por los pulverizadores es mortal para la planta. Esa magnífica plaga habrá desaparecido muy pronto. Por otra parte, el profesor Lin y su equipo no se limitan a realizar esa limpieza, sino que repueblan las aguas. La tilapia, pez que han traído de África, es una especie que se desarrolla y reproduce más rápidamente que las indígenas. Esas aguas, al quedar libres de jacintos acuáticos, serán más ricas que nunca.
Sucede a veces que, incluso en las orillas del lago, falta el agua. En la región de Páscuaro, los campos y las aldeas de las colinas no tienen agua más que cuando llueve. Esas mujeres hacen más de 2 kilómetros de ida y de vuelta para buscar su provisión de agua. Pero aquí, ayudados y alentados por los estudiantes del centro, los hombres acaban de hacer un pozo. Luego será preciso ahorrar o pedir dinero prestado para poder comprar una bomba y un filtro. Entonces las amas de casa podrán estar un poco más descansadas y dispondrán finalmente de agua pura. Campesino que con la ayuda y los consejos de los estudiantes ha dado pruebas de su iniciativa. Sus tierras darán ahora cosechas 2 o 3 veces superiores a las de antes. En otro tiempo, las montañas estaban cubiertas de bosques. Se talaron los árboles sin preocuparse de su repoblación. La lluvia y los torrentes han barrido la tierra. Sobre las faldas desnudas, el agua, en vez de traer consigo la vida, produce devastaciones y ruinas. En el norte de Tailandia, en las montañas, se conoce desde antiguo la manera de preservar los bosques donde se produce la teca, cuya madera es una de las más apreciadas del mundo. La teca tarda 100 años en alcanzar su desarrollo completo. Los obreros que trabajan en los planteles no tendrán ninguna posibilidad de ver el resultado final de sus esfuerzos. Pero ellos se aprovechan del trabajo de sus padres y a su vez preparan el porvenir. Es una satisfacción realizar una obra duradera y saber que la tala de hoy no compromete las del mañana. Thank you.
tractores ni excavadoras mecánicas que puedan sustituir aquí a los elefantes. Ninguna máquina haría mejor su trabajo y de manera tan económica. A 800 kilómetros de allí, en el sur del país, hay también campesinos que piensan en el porvenir. Han saneado pantanos de agua salada y las tierras reconquistadas son cultivadas entre todos, poniendo su trabajo, sus herramientas y todos sus recursos en común. El gobierno sostiene sus cooperativas y las Naciones Unidas les procuran técnicos. Se trata de una empresa fruto de madura reflexión que no solo requiere subsidios y material agrícola, sino también y sobre todo información acerca de las técnicas modernas. En ninguna parte se aprecian tanto los libros como en esas aldeas. Las bibliotecas ambulantes, equipadas por el Ministerio de Educación de Tailandia y por la UNESCO, son esperadas siempre con impaciencia. Cada libro se lee desde la primera hasta la última página, casi religiosamente. Ignorancia a nadie aprovecha, y donde quiera que se ofrece la posibilidad de aprender, la gente se muestra deseosa de salir de su ignorancia. A orillas del lago de Páscuaro, los comienzos son difíciles, pero muy prometedores. La gente quiere instruirse y difundir a su alrededor los conocimientos adquiridos. En toda Tailandia se utilizan métodos de enseñanza muy modernos. Pero los métodos modernos, por útiles que sean, no deben destruir en ningún caso las tradiciones culturales, tesoro insustituible del pueblo. Nobles civilizaciones han sucumbido ya al contacto de técnicas y costumbres extrañas, importadas. De nada serviría repoblar los bosques o sembrar si el pueblo abandonara su patrimonio espiritual. Como todos los niños, los pequeños tailandeses son aficionados al teatro y a la danza. Cuando sean mayores, estarán en condiciones de apreciar las artes tradicionales de su patria, y algunos de ellos harán fructificar ese patrimonio.
También se cultivan en México las danzas antiguas. Esta, por ejemplo, que llaman danza de los moros, viene de un pasado lejano y es muy apreciada por los habitantes de Pátzcuaro. Pensar o trabajar, aprender, pensar. Todo es imposible cuando el cuerpo se haya minado por el hambre o por la enfermedad. Esta aldea que visitamos hace 10 días ha recobrado la salud y la vida. El prodigio ha ocurrido. Ahí tenemos las pruebas. Y la gente apenas se atreve a creer en lo que ve. Más, para los delegados de la Organización Mundial de la Salud, a los cuales se debe en buena parte el prodigio, ¡qué recompensa! Han venido de muy lejos para trabajar en esa misión. Él, de Trinidad. Ella, del Canadá. Querían ayudar a estas gentes, solo ayudarles. Y lo han conseguido, tanto en esta aldea como en todas las de la región. Los niños sonríen. Quizá por primera vez en su vida. En Pátzcuaro, en el Centro de Educación Fundamental, los estudiantes continúan preparando sus misiones. Al terminar los estudios y regresar a sus países, podrán aplicar los conocimientos que hayan adquirido aquí. Deberán emplear, sobre todo, recursos muy personales, su abnegación y su sentido de la amistad. El director del centro, Lucas Ortiz, tiene su confianza depositada en ellos y se da cuenta de la magnitud de su tarea. Dirige la palabra a la primera promoción que va a salir de la escuela. Contra la ignorancia el saber, contra la opresión la justicia, contra el odio la concordia, contra la guerra la paz. Y dispuestos a convertiros en el freno de los despotismos presentes y futuros, los despotismos del mando, del privilegio, de los egoísmos, de las arcaicas pedagogías, de las creencias falsas. Estáis llamados a ser consuelo y exigencia, escuela y castigo, realidad y sueño. Y como trataréis de unir lo que otros dividen, disponeos a la muerte, si vuestra sangre sirve para fecundar los campos de un nuevo tipo de existencia. Nicaragua, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá, son hermanos.
En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, ondean 60 banderas. 60 países componen esta organización que fue fundada contra la guerra, para instaurar el reino del derecho en la paz, para suscitar la ayuda mutua entre los pueblos, para anunciar a todos el tiempo de la esperanza. Proyectos humildes o grandiosos, esfuerzos recomenzados obstinadamente, no sabemos cuándo conseguirán resultados positivos, pero lo que sí sabemos es que su éxito depende de todos los pueblos sin excepción. Las fronteras que separan a los hombres, fronteras de recelo y de ignorancia, no atañen a la profunda comunidad humana. Y la tierra no es tan grande. El estudiante moreno, el hombre del elefante, el pescador, el campesino, los niños, los que ríen y los que sufren. Y nosotros que los contemplamos, todos somos vecinos. Vecinos cercanos y más aún, hermanos. Todos tan fuertes y tan débiles, tan pobres en el aislamiento y tan ricos en la fraternidad.